Continuando con las capacitaciones para los empresarios de la región, en esta oportunidad los artesanos de la provincia comunera participarán de una visita técnica a los expositores que están participando en Expo Artesanías que se realiza en la ciudad de Bogotá. Para el jueves 14 y el viernes 15 de diciembre se va a realizar una visita técnica con un grupo de artesanos de la provincia comunera y Guarentina a eh, hacer contactos con los diferentes expositores que están asistiendo a la Feria eh, de Expo Artesanías que se realiza en Corferia Bogotá, del cual tenemos expositores eh, de Colombia y hay países invitados también quienes vendrán a exponer sus productos. Esa, eh, pues, digamos que contarles también a la comunidad que hay un stand exclusivo de Santander, del convenio que surgió entre la Cámara de Comercio y Artesanía de Colombia y donde nos, nuestros artesanos han tenido la oportunidad de eh, mostrar cuáles son los productos que se están eh, haciendo, cuál es la identidad artesanal de nuestro departamento, igualmente cómo se ha llegado a un perfeccionamiento en terminado del producto, igualmente en la innovación que se han dado algunos artículos de acá de Santander. Las personas que deseen asistir a Expo Artesanías aún lo pueden hacer, ya que estas exposiciones irán hasta el 18 de diciembre. Quienes deseen asistir todavía eh, a la feria, todavía pueden ir. Eh, la feria inició el 5 de diciembre y es hasta el 18 de diciembre. En esta oportunidad, nuestros artesanos de la provincia, ahí tenemos artesanos de Oiba, de Simacota, de Confines, del Socorro, pues que van a asistir con nosotros. Vamos a hacer estas visitas técnicas, hay una agenda para los dos días y del cual pues esperamos los mejores resultados, los mejores contactos. La idea es que también puedan mirar cuáles productos vienen eh, para innovación este año, qué diseños eh, existen también para que nuestros artesanos puedan tomarlo como ejemplo y también complementar los, ar los artículos o productos o artesanías que están produciendo en este momento y poder hacer complementariedad con otro tipo de material para poder perfeccionar e innovar para el siguiente año.